Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, el Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada quiero agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día, muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien corazones, el día de hoy vamos a tocar otro lamentable caso que fue solicitado directamente por la mamá de este chico y me lo ha venido pidiendo ya desde hace unos meses. Estamos hablando del caso de Fernando Javier García Vargas, un chico de 27 años en ese momento quien fue visto por última vez en Ixtapa, Puerto Vallarta, en Jalisco. Hablando de los hechos, lo que nos comenta su mamá es que el 22 de julio del 2021, Fernando salió a tomar con uno de sus amigos y que le avisó por medio de un mensaje que estaba en compañía de otras personas, amigas de su amigo que él no conocía. Su madre se preocupó un poco por lo que le dice que se regrese y que le pagaba el taxi, pero ya no respondió, por lo que comienza a llamarle para que regresara a casa, pero el teléfono ya estaba apagado. Lamentablemente, esa fue la última vez que se tuvo comunicación con Fernando. Comenta su mamá que puso inmediatamente la denuncia como persona no localizada, pero las autoridades no lograron obtener muchas pistas sobre su paradero. Solo le pidieron una prueba de ADN para comparar por si se encontraba algo, pero no se han vuelto a comunicar. También nos cuenta que él era un chico que no tenía problemas con nadie ni tenía enemigos y trabajaba como bartender y había hecho amistad con unas personas que tenían mala reputación y se empezó a juntar con ellos. Estas personas, después de la desaparición de Fernando, le dijeron que le ayudarían a encontrarlo, pero ya no le ayudaron. De igual forma, el amigo con el que estaba esa noche no quiso dar ninguna declaración. Hay algunas pistas sobre las llamadas que se hizo con el teléfono de Fernando la noche en que desapareció, pero estas no llevan a una línea de investigación clara, por lo que no se sabe qué pudo haber pasado aquel 22 de julio, por lo que el día de hoy aquí en el Tarot de Jazmín vamos a conocer la verdad del caso Fernando Javier García Vargas. Antes de continuar, quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de Facebook y también seguir. Y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo video. Además, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y le des a la campanita y así te avise cuando suba un nuevo video. Bien, vamos a mover las cartas. Ya tenemos la fecha de nacimiento que nos la proporciona su mamá. Y vamos a pedirle a los arcanos que nos digan qué es lo que pasó ese día. Ya me siento conectada, venga. Vamos a hacer un corte así. Bueno, aquí lo que siento en la primera línea es que este chico ya se está comunicando en casa por medio de los sueños, me dice aquí las cartas. Esto también aquí me llama la atención porque también me están diciendo los arcanos que era algo que estaba ya marcado en el destino de este chico. Yo aquí veo que las personas que estaban conviviendo con él, como que empezaron a tomar de más y empezaron como una discusión. Aquí empiezan a ponerse las cosas muy acaloradas por la bebida, es lo que me dicen los arcanos. Y entonces terminaron lastimando a este muchacho. Aquí nos aparece el arcano de la muerte y también nos aparece la suma sacerdotisa. Entonces aquí nos está hablando de que alguien sabe lo que le pasó al chico y puede ser el amigo que no quiso dar declaración. Él se mantiene en silencio. Él fue traicionado por los propios amigos con los que estaba ese día
día conviviendo. Es lo que me dicen los arcanos. Este chico no estaba metido en ningún asunto ilegal, no estaba haciendo nada malo, simplemente fueron pues los amigos, fue la ocasión, el momento. Y también pues aquí me están diciendo los arcanos que estaba ya marcado en su destino. Me marca aquí como si estuviera cerca del agua, y aquí me dicen las cartas que no lo van a encontrar por ahora, como que todavía falta mucho para que lo encuentren, solo que haya colectivos de búsqueda para que sea un poco más rápido. Pero la luna, como su último arcano, pues nos habla de que falta mucho tiempo para ser localizado. Por lo tanto, aquí la familia tiene que darle un cierre emocional en lo que aparece el cuerpo, porque también recordemos que a él cuerpo ya no le sirve. Yo sí lo veo en la luz, lo veo en la presencia de Dios. Esto ya estaba pactado, que de esta forma iba a retornar a casa. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por ver mis videos, y te invito a que te suscribas a mi canal y toques la campanita para que puedas recibir todas mis notificaciones. Ya regreso pronto.